Tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma, no tenemos otra, hay que cuidarla. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y estos acontecimientos hoy nos llevan a etapas históricas por dos razones que después desarrollaremos. Una de ellas es la situación planteada en Rusia y también tiene que ver con San Petersburgo. San Petersburgo es algo así como la Venecia del Norte, ¿no? Lo que le llamaban ellos. Y esto representa incluso zonas donde anduvo haciendo historia de la que se cuenta y de la que se murmura nuestro famosísimo Francisco de Miranda. De hecho, San Petersburgo es como la Venecia del Norte, tiene canales, hay puente de hierro poderosísimo de aquella época, esos materiales que se levanta para que pasen las embarcaciones de mayor porte. ¿Y saben quién lo hizo? Eiffel, el mismo de la Torre Eiffel de París, una cosa inolvidable. Pero más inolvidable es forzar la barra en el tren bala e ir de Moscú hasta allá, y agradezco al personal de nuestra embajada, porque necesitaba un traductor de ruso. Y llegar a la orilla, allá en el norte, y encontrarme con una, me emociona recordarlo, ¿no?, con una estatua de Francisco de Miranda, con la capa al viento y desenvainando su sable. Una cosa que realmente valió la pena forzar la barra y forzar la agenda, porque toda la actividad que teníamos en ese momento estaba centrada en Moscú. Bueno, nostalgias al margen y justicia histórica también al margen, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, porque la cosa está tensa y se necesita aclarar qué es lo que está pasando aquí. La realidad concreta, vean esto es un dulce presente, es el dulce candidato para Ucrania, Zelensky, pero está hecho con caramelos. Eso que están viendo es el perfil de lo que es el cuadro del candidato hecho con caramelos. Retrato del candidato presidencial de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hecho en caramelos por la artista que habla de su retrato, ¿no? Y en San Petersburgo, dice, ciertamente lo presentamos, Volodymyr Alexandrovich Zelensky, con motivo de su victoria en la elección, y todos nuestros dulces se compran en la fábrica de Roshen, y esta fábrica le pertenece a Pietro Poroshenko. Presento a Vladimir Alexandrovich. Hemos trabajado la imagen durante más de un mes y hemos usado unos 15 kilogramos de dulces. Como pueden ver, hay dulces de mermelada, de regaliz, algunos gusanos de goma, como se puede ver. Así le llaman a un tipo de especie de chicle, ¿no? Y Gavrilova se sienta en el columpio cerca del retrato de Zelensky, ya lo verán. Vean, el candidato hecho en dulces. Bueno, una excentricidad que parece que es noticia internacional. 15 kilogramos de osos gomosos dulces, regaliz, mermeladas, fueron suficientes para una artista rusa expresar sus preferencias en la elección presidencial de Ucrania. Y para hacer una declaración política, Gavrilova usó dulces, la firma de la confitería Roshen, que pertenece al presidente titular de Ucrania, Petro Poroshenko, y Poroshenko también es candidato a la próxima vuelta presidencial, y han enfrentado críticas por no vender a Roshen a pesar de sus promesas de hacerlo. Cambiamos de ámbito, seguridad en Kiev, debates para las elecciones presidenciales, la Guardia Nacional de Ucrania y la policía llegan al estadio de fútbol y debaten, están esperando el debate para la elección presidencial. Vaya que hay seguridad. La Guardia Nacional de Ucrania, como le dijimos, y unidades de los elementos de seguridad en el Complejo Olímpico Deportivo Nacional. Perros de policía, varios vehículos armados que llegaron en servicio para apoyar la logística, y en el estadio, trabajadores configurando cercas alrededor del mismo, policías con perros olfateadores caminando en las bases del estadio,
trabajadores instalando detectores de metal para cualquiera que quiera entrar y trabajadores montando toda la seguridad en un despliegue importante, ¿no? Ahora, el director general de la Policía Nacional de Ucrania, Oleksandr Tatsevich, dado unas declaraciones. Los chalecos amarillos no tienen nada que ver con los de Francia, pero es un color que importa, ¿no? Para diferenciarse y reconocer la seguridad. Ahí está el gran estadio que tiene su historia propia, ¿no? Y más de 10.000 oficiales de policía, guardias nacionales y militares en la situación de emergencia han sido movilizados para garantizar la seguridad de los ciudadanos y evitar violaciones y provocaciones durante este evento. Los perros olfateadores de los que hablábamos, y se aplicaron estrictas medidas de seguridad, especialmente en las afueras del estadio de fútbol en Ucrania, viernes 19 de abril, antes de un debate político que enfrentarán al presidente Pietro Poroshenko y al novato de la batalla, Volodymyr Zelensky. Jefe adjunto de la Policía Nacional de Ucrania, Oleksandr Fascevich, como habíamos dicho, se desplegaron más de 10.000 miembros del personal de seguridad en el estadio Olimpijski del Complejo Deportivo Nacional y sus alrededores. Se espera que los dos finalistas de la segunda vuelta de elecciones salgan bien en esta etapa. Como decíamos, el jefe de seguridad dijo que están tomadas todas las medidas necesarias. Hay no solo elementos técnicos, sino elementos tradicionales, como los perros olfateadores. Y confirma él que 10.000 oficiales de policías y guardias nacionales y militares para emergencias se han desplegado en toda la zona. Varios servidores del ejército de Ucrania miran el debate televisivo de los dos principales candidatos presidenciales. La televisión muestra a Poroshenko cantando el himno nacional de Ucrania y los de servicio. En la pared, el televisor muestra a Zelensky y el debate está a la orden del día. Los soldados destacados al este de Ucrania vieron los dos hombres compitiendo por ser el próximo presidente de Ucrania, que intercambiaron acusaciones duras en el último debate televisivo de este viernes 19 de abril frente a miles de simpatizantes antes de una segunda vuelta decisiva que será este fin de semana. El debate celebrado en un enorme estadio de fútbol fue una de las últimas oportunidades para que el actual presidente Pietro Poroshenko intentara revisar una ventaja en las encuestas de opinión de su relator, su retador en este caso, ¿no? Volodymyr Zelensky, un comediante sin experiencia política previa, pero que parece ser el gran destape como candidato. Donetsk sigue con cuidado las elecciones en Ucrania. Las opiniones de Donetsk, personas que compran comida de mercado al aire libre, tratando de cubrirse para cualquier eventualidad. Vista de la calle con carteles con lecturas de fondo que dicen: nuestra elección es Rusia. El cartel "nuestra elección es Rusia" es todo un mensaje para un sector que está dispuesto a continuar en esa relación. Y aquí un residente dice: bueno, tengo sentimientos negativos hacia ambos, hacia Petro Poroshenko, por razones obvias, y a Volodymyr Zelensky. Dio en una entrevista recientemente una declaración que prometió hablar de Donbass, hablar con ellos para resolver el problema. Dijo que no planea reunirse con ellos después, que se reunirá con líderes europeos y con Vladimir Putin. Veremos qué sale de todo esto. Otro residente de Donetsk, Mijail Atamás. Diré lo siguiente: Poroshenko no hizo nada bueno por Donbass y en mi opinión es esa. En cuanto a Zelensky, probablemente esté en su sano juicio por lo menos un poco, ya que es un comediante y un hombre de razonables condiciones. Probablemente logre avanzar y poner fin a todo esto para que las personas y los niños dejen de morir. Había dolor ahí en la declaración, ¿no? Parque para los niños. Residente de Donetsk, Elena, no quiso dar el apellido. Dice, cuando se le pregunta a quién va,
Dice, para Zelensky, ¿por qué? Porque soy un equipo joven y espero que los jóvenes progresistas, estén pensando en nuestro brillante futuro y puedan traer algo de él a nuestra época, cambios en nuestras vidas. El señor Poroshenko ya se hizo notar durante su presidencia. La gente le dio la oportunidad de mostrarse en los últimos 5 años y no aprovechó para nada esta oportunidad. Otro residente de Donetsk, Yuri Anorov, dice, ambos son unos cerdos, eso es lo que puedo decir. No podemos esperar nada bueno de ellos, no vamos a alcanzar ningún tipo de paz con ellos. Esa es mi opinión. Damas y niñas caminando en el parque, la estación de ferrocarril tradicional también era motivo de acercamiento y de algunas... Aquí está la vieja estación de ferrocarril, otro elemento característico de la zona. Y varias familias llevando a sus niños a caminar en un clima relativamente benigno. La conducción de trolebús a través de los cuadrantes de la ciudad. Varios monumentos con iglesias que tienen historia y antecedentes. Nekansedrivka en Ucrania, 4 de abril 2010. Bicicletas... todavía se usan en este clima, sin novedad, y se pueden hacer unos cuantos mandados en un territorio bastante horizontal en esa zona. Y otro residente, que no dio a conocer su apellido, cuando se le pregunta qué opina de esto, dice, es difícil decir si algo va a cambiar, lo dudo. Hay rumores de que están en contra de Rusia, entonces es poco probable que, bueno, que su política tampoco nos convenga, ¿no? Bueno, mientras Ucrania se prepara para celebrar la segunda ronda de su elección presidencial, domingo 21 de abril, los presidentes de la región disidente de Donetsk dicen que dudan que el país se desvíe de su rumbo pro-occidental, independientemente del resultado y de quién gane, ¿no? Zhilomir Zelensky, un actor cómico y novato político, es uno de los candidatos. Candidato actual, presidente de Ucrania, Poroshenko, candidato presidencial de Ucrania y comediante Zelensky, de quien hablaban. Y en este sentido, fotos de Poroshenko, que no la tiene fácil. Y luego, el otro candidato que no tiene nada de político, pero que tiene un arrastre interesante, ¿no? No soy un político, no soy un político en absoluto, este es el novato. Solo soy una persona común que ha venido a romper el sistema. Soy el resultado de Petro Oleksiyovich. Soy el resultado de sus errores y de sus promesas no cumplidas. Esto es la verdad y ustedes lo saben. Я результат, Петро Олексійович. Я результат ваших помилок і обіцянок. Soy el resultado de sus errores y sus promesas no cumplidas. Eso es verdad y lo sabes. Bueno, el candidato presidencial de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dice, podríamos imaginar en ese entonces que su eslogan era vivir de manera diferente, se convierta en nuestro para poder sobrevivir. Podríamos imaginar en ese momento que tu dicho terminaré la guerra en 2 semanas se convertirá en nuestro Ilovasik, ciudad peligrosa de lucha en el este, que es toda una metáfora, ¿no? Podríamos imaginar entonces que su enriquecimiento de la gente se convierta en solo enriquecimiento de su gente. Y eso no lo queremos. Pietro Poroshenko dice, hoy vemos solo una hermosa envoltura de dulces, que además es bastante cara, brillante, y todos ven en la envoltura lo que quieran ver. ¿Va a haber disminución de tarifas, de la que habló hoy Volodymyr? ¿Salarios de 4.000 USD para docentes? ¿Aumento de pensión? Algunos pueden ver un regreso a Rusia. Y otros ven un camino muy importante hacia Europa. Pero el señor Volodymyr, usted mismo dijo que usted es un gato dentro de una bolsa. Usted es un gato en una bolsa.
Y tú eres una bolsa, un saco que hoy está lleno de demonios y gatos, incluidos los oligarcas. Vean el debate, ¿no? Esto se ha vuelto un espectáculo de masas. Він збирається виконувати функції Верховного Головнокомандувача. Хоча... Candidato Pietro Poroshenko dice, ¿cómo va a cumplir funciones de comandante en jefe? Su equipo ya ha dicho que está comenzando un curso de luchador joven, término utilizado para la falta de experiencia, ¿no? Es una buena cosa que hacer, pero debería haber empezado hace 4 años, en 2014, cuando Ucrania necesitaba los esfuerzos de todos los voluntarios, cuando Volodymyr se escondía del aviso de reclutamiento para no servir a la patria. Poroshenko hace un ruido desmontando la muestra con los pulgares hacia abajo, ¿no? Дуже дякую. Секундочку. А час пішов? Скіправлів. Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету України, щоб наїстися? Bueno, los dos hombres que compiten por ser el próximo presidente de Ucrania intercambiaron insultos y acusaciones en un escandaloso debate final que estamos viendo viernes 19 de abril frente a miles de partidarios y antes de una segunda vuelta decisiva este fin de semana. El debate de una hora de duración en el estadio, un espectáculo sin precedentes en la historia moderna de Ucrania, se produjo después de que Zelensky desafió a Poroshenko a que se reunieran con él allí a debatir. Putin, mientras tanto, sueña con el caos en Ucrania, dice Poroshenko, ¿no? Disistentes a una concentración del partidario del candidato y presidente Poroshenko, quien llega a la concentración y se dirige a sus asistentes. Pietro Poroshenko dice, respetamos la elección de los demás votantes y de ninguna manera pensamos que nuestro oponente es un agente del Kremlin. Categóricamente no. Pero estamos absolutamente seguros de que continúa, que Vladimir Putin sueña con un débil presidente novato, sin experiencia, que permitirá que el Kremlin tome el control de Ucrania. Putin sueña con el caos y la inestabilidad después de las elecciones presidenciales. Putin мріє про хаос, про нестабільність після президентських виборів. Бо так диктують. Y luego dijo, si mi oponente tenía miedo de participar en un debate contra Poroshenko, entonces ¿de dónde obtendrá fuerza, coraje y valentía para lidiar con Vladimir Putin? Підірвати Україну зсередини. Якщо моєму опоненту страшно було вийти на дебати з Порошенком, звідки ж в нього візьметься сила і сміливість, мужність? La historia es que el presidente ucraniano Petro Poroshenko reunió a sus partidarios en la Plaza de la Independencia de Kiev el viernes 19 de abril, horas antes de un debate cara a cara contra el novato político Volodymyr Zelensky. Poroshenko, quien está muy rezagado con respecto a Zelensky en las encuestas, advirtió a sus partidarios de que una victoria para el actor cómico abriría una oportunidad para que Vladimir Putin de Rusia explote la política ucraniana. Putin sueña con un presidente novato, débil e inexperto que permita que el Kremlin tome control de Ucrania. Putin sueña con el caos, la inestabilidad, después de las elecciones presidenciales, dijo Poroshenko. ¡Ucrania! 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 Zelensky, quien interpreta a un presidente ficticio en una popular serie de televisión, ganó casi el doble de votos que Poroshenko en la primera ronda del 31 de marzo. Bien, en Ucrania se corre el riesgo de incumplimiento, de default, si se revierte la nacionalización de Privat Bank. Es el banco comercial más grande de Ucrania, ¿no? Banca privada. Las personas ingresan a las agencias del Privat Bank y sacan todo el dinero que pueden. Residentes hacen eso. Y el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, dice que hay riesgo de default si se revierte la nacionalización de este banco. En conferencia de prensa en el Banco Central, presidente del Banco Central, Katerina Rojkova, y dieron por ahí todas sus declaraciones. El plan de los oligarcas, dice, que gane y regresar al Privat Bank, como pueden ver, no pueden esperar. Ya han comenzado a realizar este esquema.
Y esta estafa representa un peligro para decenas de millones de clientes que podrían perder mucho dinero. Se arriesgan a un incumplimiento y una nueva crisis económica para todo el país. Y es por eso que el gobierno y el Banco Nacional tienen razón en apelar esta decisión. La jefa adjunta del Banco Central de Ucrania, Katerina Roshovska, dice: nuestra tarea hoy es continuar trabajando en todos los niveles de los tribunales y en todas las jurisdicciones posibles para devolver a Ucrania, su gente, las pérdidas resultantes, que fueron también resultado de esquemas de extraer el dinero del Private Bank. En esta rueda de prensa dijo: nuestros socios internacionales y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo no están aceptando esta decisión y no comprenden los argumentos del tribunal nuestro para su aprobación. Otros dicen que el presidente de Ucrania se sentó a la mesa con Oligarkovsky y Kolomoisky. Dnipro, y dice: Ucrania se arriesga a incumplir si se anula la nacionalización del Private Bank el jueves. El presidente Petro Poroshenko, luego de un tribunal inferior, dictaminó que la nacionalización de 2016 del mayor prestamista del país era ilegal. Del portal de ABC, una nota de opinión, bloque único: Poroshenko intenta evitar una grave derrota ante Zelensky. Los dos candidatos en lisa, el actual presidente del país, Petro Poroshenko, y el popular cómico y estrella televisiva, Volodymyr Zelensky, han protagonizado un multitudinario debate este viernes. Y esto no solo se volvió un show, tiene consecuencias políticas graves. El último acto de campaña de la segunda vuelta de las presidenciales ucranianas este domingo será el domingo y en un debate de los dos candidatos en lisa. El actual presidente del país, Petro Poroshenko, y el popular cómico y estrella televisiva, Volodymyr Zelensky, que ha sido la revelación, tienen que hacer por turnos declaraciones finales, y habrá también en el Estadio Olímpico de Kiev otro debate ante decenas de miles de asistentes. Poroshenko, que se siente irremisiblemente perdedor, le echó más corazón y volvió a prometer que sacará al país de la actual crisis social, económica y territorial si es reelegido jefe de Estado, pese a su desgaste. Pero las encuestas no pintan nada bien para él. Los últimos sondeos le conceden una intención de voto de en torno al 25%, mientras que su adversario, que no es un político profesional, casi le triplica con más del 70%. Y esto indica un malestar que tiene un alto costo político, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y eso es que Zelensky carece en absoluto de experiencia política, y algo que reconoció ayer en el debate en el estadio en Poroshenko, que no fue expuesto el plan concreto y claro de acción. Como todo parece indicar, van a tener que tomar las riendas de Ucrania uno u otro, y el momento no es ni remotamente lo que podría decirse un momento oportuno para juzgarse, ganarse o poner en riesgo el prestigio político. Sobre esto, Poroshenko intenta evitar las consecuencias, ¿no? Pero esto es el debate popular. Protestas por la conversación telefónica entre el presidente Donald Trump y el comandante de Libia, Khalifa Haftar. ¿Dónde es esto? En Trípoli, por supuesto. Denuncian que hubo un llamado del presidente Trump a Haftar, y eso no lo quieren ver ni de cerca. No, queremos a nuestros niños, no construir una guerra, dicen las pancartas, ¿no? Y las protestas con vestidos amarillos y agitando banderas de Libia indican que no hay simpatía ninguna para una relación con el energúmeno de la Casa Blanca, ¿no? Varios manifestantes con imágenes cruzadas del presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi, del rey Salman bin Abdulaziz al-Saud, y la lectura de la señal árabe: su proyecto es la razón de la destrucción de Libia. Este hombre dice: los poderes que apoyan al terrorismo en Libia son Francia, Rusia, Egipto, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes.
Condenamos los actos criminales contra el pueblo libio y el apoyo de este rebelde comandante libio Jalifa Haftar. También condenamos a las Naciones Unidas y a su misión debido a su incapacidad para manejar la situación en Libia. Agitan banderas libias, manifestantes, niños y adultos con banderas y fotos de Haftar y fotos del canciller de Libia. Abdel Rizak Mujahidib daba una declaración. Ahí hasta los niños salieron a manifestar. Esta conversación telefónica que ha disparado este escándalo no tiene valor entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el comandante de Libia, Jalifa Haftar. Los revolucionarios están en todas las calles y le responderemos desde aquí, en la calle, no a través de comunicados de prensa. Aquí en la calle es que le vamos a responder. Y otros que dicen, comenzando por la conducta francesa hacia el ataque a Trípoli, también tomaremos medidas. Varios protestantes tienen fotos de comandantes de Libia, de Jalifa al-Haftar, y llevan zapatos, porque el insulto es lanzarle un zapato al enemigo en esa cultura, ¿no? Mujeres que llevan vestidos amarillos marchando con banderas libias, varias marchas de protesta. Yur Mohamed dice, bueno, por supuesto, el comandante libio Jalifa Haftar apoya a Trump, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, porque quien llevó inicialmente a Haftar al centro de atención. Y ahora, después que Gaddafi haya estado en el poder durante 30 años, lo reemplazan con Haftar. Así que, por supuesto, Trump lo apoyará. Pero nosotros, el pueblo libio, estamos contra Trump y estamos contra Haftar. Queremos un gobierno civil, libertad, ciencia, cultura. Queremos vivir como otros pueblos. Al menos 2.000 personas protestaron en la Plaza de los Mártires de Trípoli hoy viernes contra la ofensiva del comandante oriental Jalifa Haftar. Recordemos al magnético, siempre buscado por la prensa, líder de aquella Libia que funcionaba como un reloj suizo, le gustara o no la oposición. En el mundo. El hombre que cuando llegaba a las conferencias internacionales, y eso lo viví personalmente, bueno, sobre todo las periodistas hacían lo imposible. Reinos africanos tradicionales, y en mi propio nombre quisiera aprovechar esta oportunidad para felicitar a nuestro hijo Obama, quien por primera vez asiste a la Asamblea General en su calidad de presidente de los Estados Unidos, y lo saludamos por ser el país anfitrión de esta reunión. El magnético Gaddafi. Esta reunión ocurre en la culminación de muchos retos que enfrentamos. El mundo entero debe unirse y fusionar esfuerzos serios para derrotar esos problemas, esos desafíos que son enemigo común de todos nosotros, los desafíos del clima, de la crisis internacional, el deterioro capitalista económico y la crisis alimentaria. La desertificación, el terrorismo, la inmigración. Gaddafi tenía peculiaridades increíbles, ¿no? Donde iba en el avión llevaban una camella para tomar leche de camello en el desayuno y su caballo blanco para hacer ejercicio. Saben, existen virus creados por aparatos militares y que perdieron el control de dichos virus creados en laboratorios militares. También tenemos la proliferación nuclear, pero por otra parte existe la proliferación de la hipocresía, del materialismo, de la inmoralidad. Es ese el adversario
que enfrentamos ahora, como ustedes saben, la ONU, el sistema onusino, se creó para hacer frente a Alemania por tres países, porque la Organización de las Naciones Unidas, en las que nos encontramos en estos momentos, es otra cosa. Como ustedes saben, la organización inicial se creó para enfrentar a Alemania por tres países que constituyeron un consejo al que se llamó Consejo de Seguridad. Y esos países se concedieron ese derecho, el derecho que llamamos derecho de veto. Es decir, que esos países, por así decirlo, nos crearon un vestido que nos dijeron, pórtenlo. Ello en ausencia de cerca de 160 naciones. Esos países crearon la carta. Tengo aquí en mis manos la carta, cuyo preámbulo es una cosa. En la conferencia de San Francisco participaron países en la elaboración del preámbulo, pero dejaron en manos de expertos y técnicos los dispositivos, la parte dispositiva, los artículos que tienen ustedes ante la vista para los países que crearon el Consejo de Seguridad. Ahora, el preámbulo es magnífico, no puede uno oponerse al preámbulo, pero todo lo que aparece después en la parte dispositiva es algo con lo que no se puede continuar. Esas disposiciones cambiaron, pasaron a ser obsoletas con la Segunda Guerra Mundial. Dice el preámbulo que las naciones son iguales, sean grandes o pequeñas. ¿Somos iguales en los puestos permanentes? No, no lo somos. Ello a pesar de que el preámbulo dice que todas las naciones son iguales, sean grandes o pequeñas. Pero ¿y tenemos el derecho de veto? ¿Somos iguales? Dice el preámbulo que somos iguales en nuestros derechos, sean grandes o pequeños. Eso fue lo que convinimos en el preámbulo. De manera que el veto es contrario a la carta. Los estados permanentes son contrarios a la carta. Eso no lo aceptamos, eso no lo reconocemos. Neither do we recognize it. El mensaje es un... La carta dice que nos comprometíamos, y esto aparece en el preámbulo, a no utilizar la Fuerza Armada fuera del interés común. Eso fue lo que se firmó, eso fue lo que se adoptó. Es decir, que solo se puede recurrir a la fuerza en situaciones de interés común. Pero como ustedes saben, después ha habido 65 guerras después de que se creara el Consejo de Seguridad, guerras con millones de víctimas. ¿Redundan en el interés común de la humanidad estas guerras? No. Se han librado en aras de los intereses de un Estado, de unos pocos países. Hay que ver si estas guerras se libraron en aras del interés común. Pues he aquí una contradicción con el preámbulo de la Carta. Este es un ejemplo.
si los asuntos no se llevan a cabo de acuerdo con el texto del preámbulo, nosotros vamos a rechazarlo. Porque yo no estoy hablando de forma diplomática, yo no le tengo miedo a nadie. Debo decir la realidad. No tengo por qué complacer a este o aquel. Se trata de cosas realmente muy importantes para la humanidad. Y ha habido unas 65 guerras en nombre de las Naciones Unidas. Obviamente este hombre era molesto a las potencias occidentales, ¿no? Aunque se educó en brillante forma en academias militares de Occidente. Que sea una fuerza de la ONU, con la participación del Estado Mayor, y que el Estado Mayor Mundial, por así decirlo, o sea, no deben ser dos o tres estados solamente los que lo hagan. Si hay agresión, por ejemplo, de un país contra otro, después de del 45, es decir, después de la creación de esta organización, la organización tendría la obligación de poner fin a esa agresión. Si, por ejemplo, Libia atacara o agrediera a Francia, por ejemplo, sería necesario que la organización disuadiera a Libia, porque Francia es un país soberano e independiente y miembro de las Naciones Unidas, y nosotros, en tanto que organización, tenemos el deber de defender la soberanía de todos los países miembros. Pero como ustedes saben, ha habido cerca de 65 guerras en todo el mundo, con millones y millones de víctimas, guerras libradas por países con un puesto permanente en las Naciones Unidas, países que normalmente tendrían que defender la independencia y la soberanía de los pueblos. Lo que han hecho es atacar a otros pueblos y amenazado la soberanía y la independencia de otros. Y gozan de un puesto permanente en el Consejo de Seguridad. Se tomaba su tiempo y sus pausas. Sabía que tenía la audiencia. En esta carta no hay ninguna disposición que habilite a la ONU, por ejemplo, a intervenir en un país por su sistema político, que es un asunto interno de un país miembro. Nadie tiene derecho a intervenir en situaciones interiores, internas. Por ejemplo, un sistema capitalista reaccionario, revolucionario, progresista, democrático, dictatorial, tienen ustedes plena libertad. Como ustedes saben, Roma en la época de Julio César era una dictadura. Sin embargo, los senadores escogieron a Julio César. Era un asunto interno. Nadie le fue a decir a Julio César por qué tiene usted una dictadura, ni nada por el estilo. El veto, por ejemplo, no se menciona en la carta. Si se nos hubiera hablado del veto, no nos hubiéramos hecho miembros de las Naciones Unidas. ¿Por qué un solo país va a gozar de un derecho y se oponga radicalmente a todas las resoluciones y decisiones de las demás naciones? ¿Quién le otorgó ese escaño permanente a ese país? Se trata de países que ellos mismos se auto-otorgaron un escaño permanente.
Tanto que comunidad internacional se le dio un asiento internacional a la China, pero los otros países fue una dictadura, impusieron su voluntad a las otras naciones para otorgarse un puesto permanente. La reforma de las Naciones Unidas no es una orientación hacia el aumento del número de puestos. Es una expresión típica. ¿Por qué va a empeorar la situación? Porque habrá otros grandes países que van a unirse a los grandes países actualmente miembros del Consejo de Seguridad. Por eso nosotros no estamos de acuerdo con que simplemente aumente el número de puestos permanentes. Es realmente peligroso añadir a otros grandes países a los que ya están ahí. Esto va a perjudicar a las naciones pobres del tercer mundo. Hay un centenar de estados, pequeños estados, que son miembros de un foro de pequeños estados. Y van a ser empujados por los grandes países, y yo me opongo a eso. Y abrir la puerta simplemente a que se aumente el número de puestos del Consejo de Seguridad, y lo que se va a hacer es aumentar la injusticia, la opresión, incluso la tensión, la competencia y rivalidad entre estados por obtener puestos permanentes. Entre Italia, por ejemplo, y Alemania. Indonesia, India, Pakistán, Filipinas, Japón, Brasil, Nigeria, Argentina, Nigeria, Libia, Argelia, Egipto, Congo, Grecia, Ucrania. Todos esos estados también quieren un puesto permanente, lo cual va a cambiar la situación en el Consejo de Seguridad, lo cual no es práctico, porque lo va a convertir en una especie de segunda asamblea general. La solución es hacer de la Asamblea General el instrumento principal de las Naciones Unidas y cerrar la puerta al aumento de los puestos. Hay que informar de ello al secretario general. Es necesario, por ejemplo, trasladar las prerrogativas a los grupos regionales, los bloques regionales, en pie de igualdad. Igualdad entre todos los estados miembros. Y transferir las prerrogativas del Consejo de Seguridad a la Asamblea General. Si se acepta la propuesta actual, es decir, abrir la puerta, todos los países van a pedir ser miembros. Pero si se abre a los bloques regionales, Italia, por ejemplo, nos va a decir, yo tengo derecho, va a decir, Alemania fue derrotada, no la Alemania actual, la Alemania del pasado.
Si a la India se le da un puesto permanente y se dice India merece este puesto, Pakistán va a decirnos, no, también nosotros necesitamos ese puesto, porque también yo soy una fuerza nuclear. Si se le da al Japón, ¿por qué no a Indonesia, a Turquía, a Irán, a Ucrania? ¿Y qué le vamos a decir al Brasil? Argentina y a Libia, que desmanteló sus armas de destrucción masiva. Nigeria, por ejemplo, Egipto, Congo, Sudáfrica, Tanzania, son países importantes que tendrían que tener un puesto. Ampliar el Consejo de Seguridad realmente es un engaño. Lo único que se va a hacer es traer a otros grandes estados para ponerlos en el Consejo junto con los otros grandes estados que ya están ahí. La solución entonces es la democracia. Sería un Congreso universal, un Congreso mundial, es decir, la Asamblea General. Habría que trasladar las atribuciones o prerrogativas del Consejo de Seguridad hacia la Asamblea General. Y que ésta sea el órgano legislativo. Esa es la democracia. El Consejo de Seguridad debería depender de la Asamblea General, que es el órgano que tiene el poder legislativo del mundo. Dice aquí que la Asamblea General hace esto o aquello. Pero es lo contrario. Es el Consejo de Seguridad el que tendría que hacer esto o aquello, por órdenes, por así decirlo, de la Asamblea General, y no a la inversa, que el Consejo de Seguridad ordene a la Asamblea General hacer esto o aquello. Si, por ejemplo, el destino de la paz mundial lo controlan 10 países, pues nos convertiríamos en una especie de Hyde Park de Londres. Estaríamos aquí como decorados simplemente. Es exactamente como los discursos que se pronuncian en la esquina de los oradores en Hyde Park en Londres. Es decir, que uno habla y habla. Uno habla y luego se va. El Consejo de Seguridad es un órgano ejecutivo que depende de la Asamblea General. Bueno, como pueden ver, el coronel Gaddafi, que pudo haber sido general, pero no quiso salir más allá de su rango logrado en su momento, era un líder molesto, sumamente molesto. Hoy, 19 de abril de 1810, se iniciaba la insurrección libertaria en Venezuela. Hoy, 19 de abril, aquel 1810, lo recordamos, celebramos 209 años de los sucesos del Cabildo de Caracas, capital de Venezuela, donde se produjo un acontecimiento que marcó el comienzo de una nueva etapa textual para la nación, como lo bautizó el humanista Andrés Bello. Ese Jueves Santo de 1810, el Cabildo de Caracas, con el apoyo del pueblo, sectores de las Fuerzas Armadas, personajes del clero, la sociedad de los intelectuales, depuso al gobernador y capitán general Vicente Emparan y a los demás altos funcionarios españoles, enviándolos al exilio. Emparan dijo: si no queréis mi gobierno, yo tampoco quiero mando. Eso es lo que vemos en la imagen de la izquierda. Con ello se marcó el inicio de la lucha por la independencia del dominio español en Venezuela, y el impacto político, económico, social y cultural superó tierras venezolanas y se hizo sentir en toda Sudamérica. Pero en la imagen de la derecha,
También recordamos el 19 de abril, que es fecha patria en la República Oriental del Uruguay, otra cosa en común entre ambas naciones. Se produjo el denominado desembarco de los 33 orientales en la playa de La Graciada. Fue liderado por Juan Antonio Lavalleja y emprendieron una insurrección para recuperar la independencia de la provincia oriental, hoy República Oriental del Uruguay. En febrero de 1824, la provincia oriental había sido anexionada a la fuerza al Brasil tras una ocupación portuguesa iniciada en 1816 y pasó a llamarse provincia Cisplatina. Entre el 22 y el 23, las fuerzas brasileñas habían logrado frustrar un intento separatista originado por patriotas partidarios de la Unión de las Provincias Unidas del Río de la Plata, fuera de la influencia portuguesa. Uno de los jefes de aquel grupo, el general Lavalleja, organizó desde la provincia de Buenos Aires una expedición militar con el objeto de expulsar a los brasileños y unir a la provincia oriental, hoy Uruguay, con las Provincias Unidas del Río de la Plata, tal como había sido la intención del movimiento. Ahí vemos el desembarco en la playa de La Graciada, en la imagen de la derecha. Cuidadosamente, el 19 de abril de 1825, Lavalleja y sus hombres desembarcaron en San Isidro, localidad bonaerense ubicada sobre la costa del Río de la Plata, y avanzaron también cuidadosamente por las islas del delta del Paraná, evitando la vigilancia de la flota brasileña, y por la noche cruzaron el río Uruguay en dos grandes lanchas y desembarcaron en la playa de La Graciada. Así desplegaron la bandera de tres franjas horizontales, roja, azul y blanca, colores tradicionalmente usados desde los tiempos de Artigas. Los 33 consiguieron atraer partidarios a la causa contra la dominación brasileña. Lograron sitiar a Montevideo el 20 de mayo de 1825, instalando en Florida un gobierno provisional que convocó a una elección de representantes. Florida es uno de los estados centrales de Uruguay. El 25 de agosto, esta representación declaró la independencia de la provincia oriental con respecto a Brasil, así como la unión a las Provincias Unidas del Río del Plata. Al conocer esta acción, el 24 y el octubre de 1825, el Imperio del Brasil declaró la guerra en diciembre de ese mismo año. El conflicto se extendería hasta el mes de agosto de 1828, tras una mediación del representante del Imperio Británico en el Río de la Plata, Lord John Ponsonby. Provincia Oriental, hoy Uruguay, fue erigida en estado independiente, tanto de las Provincias Unidas del Río del Plata como del Imperio del Brasil, por medio del acuerdo conocido como Convención Preliminar de Paz del 27 de agosto de 1828. Como se ve, mucho más en común de lo que parecía la historia paralela de estos pueblos que decidieron ser independientes. La hoy República de Venezuela y la República Oriental del Uruguay. Con la evolución de los tiempos y las políticas se le daría otros nombres, República Bolivariana, haciendo justicia, pero el resultado es la voluntad del sentido de patria grande y expulsar de aquí a las colonias. Y ese desembarco de los 33 orientales tuvo un efecto como el desembarco del Grama en Cuba, por decir algo, ¿no? Bueno, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el Estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana, heredero de aquel TVN 5 en el que comenzamos allá en el Cerro Marín, les habló Walter Martínez, productor y conductor de Dossier. Disponga usted de las cámaras, señor director.